Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, una armadura Fink para techo se carga como indica la figura. Determina la fuerza presente en los elementos BD, CD y CE. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esta armadura que está aquí y únicamente nos están pidiendo tres elementos. Nada más nos están pidiendo el elemento BD, el elemento CD y el elemento CE. Nada más tenemos tres elementos que necesitamos. Como solo necesitamos esos tres elementos, este ejercicio se resuelve de manera sencilla por el método de secciones. ¿Cómo nos funcionará el método de secciones? Nos funcionará al hacer una sección en esta zona, por ejemplo, y entonces nosotros podremos descubrir únicamente esos tres que necesitamos. Para poder hacer esta sección, requerimos tener o la reacción de aquí en A o la reacción en K, ya sea que nos queramos quedar con la parte derecha o con la parte izquierda, depende de la que queramos. En el caso de que queramos quedarnos con la parte derecha, necesitaremos la reacción en K, y si queremos quedarnos con la parte izquierda, necesitaremos la reacción en A. Como lo más sencillo generalmente va a ser quedarnos con la parte más pequeña, entonces lo que yo haré será calcular la reacción en A para así poder tener la posibilidad de quedarnos con la parte más pequeña, que es la parte izquierda. Entonces, con eso, nosotros tendremos los valores de las fuerzas BD, CD y CE. Para determinar las reacciones en A, tenemos dos cosas. Por un lado, tenemos que armar nuestro diagrama de cuerpo libre. Si nosotros armamos nuestro diagrama de cuerpo libre, tendríamos lo siguiente. Tenemos la armadura. Tenemos que en A existen dos reacciones. Una que es AY y una que sería AX. Además de esto, tenemos que en K tenemos una reacción que sería la reacción K. Y además de esto, tenemos la fuerza de 3, tenemos la fuerza de 6, tenemos la fuerza, otra fuerza de 6, otra fuerza de 6, otra fuerza de 6, otra fuerza de 6 y por último una fuerza de 3. Esto sería lo que tendríamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, para determinar las reacciones, pues lo que yo puedo hacer es sumatoria de momentos. De entrada, por si no te queda bastante más claro, tenemos que sumatoria de fuerzas en X, tenemos que AX, al ser la única fuerza en X, es 0. Lo hice esta parte al inicio para que puedas observar que da exactamente lo mismo si nosotros hacemos sumatoria de momentos en A o en K, porque es exactamente la misma cosa. Además de esto, puedes recordar que esta armadura es una armadura simétrica. Al ser una armadura simétrica, pues entonces tendremos lo mismo a la izquierda que a la derecha. Entonces, estas dos, lo que es AY y lo que es K, serán exactamente iguales. ¿Y qué podemos hacer con eso? Entonces, como ya sabemos que son exactamente iguales y sabemos que sumadas nos tienen que dar esto de aquí, pues entonces una manera muy sencilla de obtener las reacciones será simplemente sumar esto que tenemos aquí y dividirlo entre 2, y esa será cualquiera de nuestras dos reacciones o las dos exactamente. Pero si no te queda muy claro esto, pues lo podemos hacer de la manera tradicional determinando los momentos. En realidad aquí también estamos haciendo lo mismo, nada más que estamos omitiendo los pasos. Entonces, si lo hiciéramos así, puedes observar que la suma de todas estas, tenemos que es una fuerza de 6, 2 fuerzas de 6, 3 fuerzas de 6, 4 fuerzas de 6, 5 fuerzas de 6 y 2 de 3. Entonces las 5 fuerzas de 6 nos dan 30 kilonewtons hacia abajo, y tenemos 2 fuerzas de 3 que suman 3 y 3 suman 6, más los 30 que ya teníamos serían 36 hacia abajo. Luego entonces podemos saber que nuestra fuerza AY va a valer 18 y nuestra fuerza K va a valer 18, porque cada una de las dos están cargando justo la mitad. De cualquier forma, si esto no te quedó claro y si no es claro por qué lo estamos haciendo, se pueden hacer sumatoria de momentos. En mi caso voy a hacer sumatoria de momentos en K. Para la sumatoria de momentos en K tenemos lo siguiente. Tenemos que tiene que ser igual a 0. Tendremos el primer momento de nuestra fuerza AY. El momento de nuestra fuerza AY sería un momento que va en esta dirección. Yo considero los momentos en este sentido como positivos. Entonces ese momento va a ser un momento negativo de acuerdo a lo que yo estoy considerando. Entonces tenemos que va a ser menos AY, que multiplica a la distancia. La distancia es toda esta que tenemos aquí, que nosotros tenemos que es una distancia de 9 metros. Luego tenemos el momento de la fuerza de 3, que será un momento en este sentido, que será un momento que va a ser más 3, que multiplica la distancia, que también son 9. Además de esto, tenemos el momento de la primer fuerza de 6, que también será un momento positivo porque va en este sentido.
y será más 6, que multiplica a la distancia, que en este caso es una distancia de 7.5 metros. Por otro lado, tenemos el momento de la siguiente fuerza de 6, la segunda fuerza de 6, que será un momento también positivo porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj, que multiplica a la distancia, que en este caso la distancia es de 6 metros. Además de esto, tenemos nuestro siguiente momento, también es otra fuerza de 6, también va a ser positivo y en este caso va a multiplicar a una distancia de 4.5 metros. Tenemos otra vez otros dos momentos con las fuerzas de 6, que es el de esta fuerza y el de esta fuerza, y también ambos serán positivos. Uno va a multiplicar a una distancia de 3 y el otro va a multiplicar a una distancia de 1.5. Estos serían todos los momentos que tenemos en esta armadura. Entonces, estas fuerzas que están aquí, la de 3 y la de K, no generan momento. Y entonces nos quedaría lo siguiente. Tendríamos que menos AY por 9 más 27 más 45 más 36 más 27 más 18 más 9 igual a 0. Aquí olvidé poner el 6, sería 6 que multiplica 1.5, este es el que nos da 9. Entonces aquí tendríamos que, si sumamos esto, tendríamos 27 más 45 más 36 más 27 más 18 más 9. Eso nos dará un resultado de 162. Entonces tenemos que menos AY por 9 más 162 va a ser igual a 0. Entonces AY va a ser igual a menos 162 entre menos 9. Esto nos dará un resultado de 18 kilonewtons, que es justo lo que teníamos hace rato. Y si nosotros hiciéramos sumatoria de fuerzas en Y, pues tendremos que son 18 hacia arriba y nosotros ya sabíamos que hacia abajo van 36. Entonces tendremos que K va a ser también de 18 kilonewtons. En este caso no necesitamos K, entonces ya no lo voy a hacer. Con AY es más que suficiente para lo que tenemos que hacer. Una vez que ya tenemos AY, que ya sabemos que aquí hay una fuerza de 18 kilonewtons, entonces podemos pasar a hacer la sección. ¿Dónde va a ser la sección? La sección la vamos a hacer justo aquí, que es donde estamos cortando los tres elementos que necesitamos. Nosotros necesitamos justo esos tres y entonces ahí es donde vamos a estar cortando. Si yo corto ahí, nosotros tendríamos lo siguiente. Tenemos este triángulo que tiene el nodo A, el nodo C y el nodo B. Además de esto, en este triángulo nosotros tenemos la fuerza de 18, tenemos la fuerza de 3, tenemos la fuerza de 6 y tenemos, recuerda, cada uno de los elementos que cortas, cada uno de los elementos que vas a estar seccionando se tiene que cambiar por una fuerza. Tienes que cambiarlo por una fuerza. Entonces nosotros tenemos que poner el elemento BD aquí como una fuerza, lo estoy suponiendo a tensión. Tenemos que poner el elemento CD también como una fuerza, también lo estoy poniendo a tensión, y el elemento CE. Y entonces, ya que tenemos esto, pues nosotros procederemos a determinar el equilibrio de nuestra nueva parte. Ya no nos interesa lo que tenemos antes, ya es como si esta armadura de repente desapareciera. Entonces nosotros tenemos que podemos establecer sumatoria de momentos. ¿En qué punto nos convendrá hacer sumatoria de momentos? Pues uno de los puntos más claros para hacer sumatoria de momentos es el punto C. Si nosotros hacemos sumatoria de momentos en el punto C, pues entonces podremos encontrar la fuerza BD. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en C igual a 0. Para hacer nuestra sumatoria de momentos, pues aquí tenemos unas distancias que son relativamente sencillas, que es, por ejemplo, nuestra fuerza de 18 con respecto al punto C va a generar un momento en este sentido. Recuerda que yo considero siempre los momentos en este sentido como positivos, entonces ese momento, el de la fuerza de 18, va a ser, de acuerdo a como yo lo considero, va a ser negativo. Tendremos que el momento será de menos 18, que multiplica la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia desde A hasta el punto C o desde C hasta el punto A, que sería esta distancia de 1.8 metros. Entonces esto multiplica a 1.8 metros. Ahora, ¿qué otro momento tenemos? Tenemos el momento de la fuerza de 3, que ese momento, de acuerdo a como yo lo considero, va a ser positivo porque va en este sentido. También va a multiplicar a la distancia de 1.8 porque está aplicada en el mismo punto.
Además de esto que tenemos, tenemos el momento de la fuerza de 6. El momento de la fuerza de 6 probablemente nos cueste un poquito más de trabajo porque no sabemos la distancia exacta, pero si observas, aquí tenemos que la distancia de 1.5 es desde A hasta B de manera horizontal. Entonces la distancia que nosotros requerimos es la distancia horizontal, pero desde B hasta C. Entonces, como la distancia desde A hasta C es de 1.8 metros y la distancia desde A hasta B es de 1.5, entonces la distancia horizontal desde B hasta C va a ser de 0.3 metros. Entonces, la fuerza de 6 kN generará un momento en este sentido que es positivo, de acuerdo a como yo lo estoy considerando, de 6 que multiplica la distancia de 0.3. Además de esto, tenemos los momentos que genera BD. BD aquí puede ser una de las partes más confusas de este ejercicio porque BD tiene dos componentes. Tiene una componente en X y una componente en Y. Y las dos componentes generan momento. ¿Por qué? Porque la componente horizontal va a generar momento multiplicándose por la distancia vertical que tenemos desde B hasta C. Y la componente vertical de BD va a generar momento multiplicándose por la distancia horizontal desde B hasta C. Tenemos dos momentos que nos genera solo una fuerza, que es la fuerza BD. Entonces hay que tener cuidado con esto, puede ser de las partes un poquito más confusas del ejercicio. Para que quede más claro, voy a hacerlo un poquito más a detalle esto, para que sea mucho más claro. Los momentos de BD los voy a ir haciendo de uno por uno. Nosotros tenemos que aquí en BD, si nosotros observamos, tendría dos componentes. Lo voy a poner aquí, tenemos BD. Va a tener una componente horizontal que, para ser más claros, lo voy a poner en rojo, que es la componente horizontal de BD. Y vamos a tener una componente vertical que, para ser más claros, la voy a poner en negro. Y en negro tendríamos la componente vertical. Entonces, para las componentes de BD, nosotros podemos usar el triángulo que está aquí. Este triángulo lo voy a poner en rosa. Este triángulo que está aquí, nosotros tenemos que sabemos sus medidas. ¿Cuáles son sus medidas? Sabemos que su base es de 4.5 y su altura es de 2.4. Entonces lo voy a dibujar aquí por separado de la armadura para que sea más claro. Tenemos que la base es de 4.5 y la altura es de 2.4. Esto nos daría una hipotenusa de 5.1. Entonces ya tenemos ese triángulo rosa que nos servirá para las componentes de BD. Para la componente horizontal de BD tendremos entonces que es 4.5 entre 5.1, que multiplica a BD. Y para la componente vertical tendremos que será 2.4 entre 5.1, que multiplica a BD. Estas son solamente las componentes. Pero nosotros no queremos solamente las componentes, queremos el momento. Para el momento necesitamos las distancias. Para las distancias, ¿qué tenemos que hacer? Para las distancias nosotros tenemos dos distancias. Voy a dibujar este triangulito que requerimos en naranja, este que está aquí. Este es el triángulo que necesitamos. De ese triángulo naranja, ¿nosotros qué sabemos en este momento? En este momento nosotros sabemos que el triángulo naranja tiene una base de 0.3. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la base del triángulo naranja va a ser la diferencia entre la distancia de 1.8 y la de 1.5. Pero por otro lado, nosotros no sabemos la altura de ese triángulo naranja. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener la altura del triángulo naranja? Pues muy sencillo, nosotros podemos determinar lo que sería nuestro triángulo que está aquí, que va desde A hasta B y va en sentido perpendicular a nuestra barra horizontal de abajo. Ese triángulo que está ahí es un triángulo semejante al rosa. ¿Por qué es semejante o cómo sé que es semejante? Porque tienen los mismos ángulos internos. Entonces, tendrá que respetarse su misma relación entre sus lados. De ese triángulo que está en verde, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que el triángulo verde tiene cierta altura, que la llamaré como X, tiene una base que es de 1.5 metros, porque es la distancia que tenemos aquí, y nosotros sabemos que comparte sus ángulos con nuestro triángulo rosa. Entonces, si lo que queremos saber es cuánto mide X, lo haremos con semejanza de triángulos. Tenemos que X, que es la distancia vertical entre 1.5, va a tener que ser igual a la distancia vertical del triángulo rosa, que es 2.4, entre la distancia horizontal, que es 4.5. Si nosotros despejamos de aquí X, nos saldrá que X va a ser igual a 0.8. Entonces nosotros ya sabemos que la altura del triángulo verde es de 0.8.
Pero entonces, ¿por qué nos sirve eso? Porque si observas en esta imagen, nosotros tendremos que la altura del triángulo verde es justo esta que está aquí. Es decir, nosotros tenemos que la altura del triángulo verde y la altura del triángulo naranja es exactamente la misma. Entonces, el triángulo que requeríamos era 0.8 de altura. Ya tenemos todas las dimensiones del triángulo verde y del triángulo naranja. Entonces, con el triángulo naranja podemos calcular nuestros momentos. Comentaba que nuestra fuerza BD va a generar dos momentos, uno con la componente horizontal y otro con la componente vertical. El momento que va a generar con la componente vertical, que sería la fuerza BD, es como si estuviera aquí. Entonces va a generar un momento en este sentido, que va a ser negativo de acuerdo a como yo lo considero. Ese momento va a ser la componente vertical de BD, que lo voy a colocar aquí en la sumatoria de momentos, y vamos a tener menos 2.4 entre 5.1 BD. Esto solo es la componente de la fuerza y falta multiplicarlo por la distancia. ¿Por qué distancia la vamos a multiplicar? Por la distancia perpendicular, que en este caso es 0.3. 0.3 es la distancia perpendicular a esa, entonces tenemos que multiplicarlo por 0.3. Este es el momento que nos genera la componente vertical multiplicada por esta distancia. Componente vertical de la fuerza por distancia horizontal. Y ahora tenemos que multiplicar la componente horizontal de la fuerza, que sería esta, por la distancia vertical. Entonces, esta fuerza nos va a generar un momento en este sentido, porque nosotros tenemos ahí la fuerza, entonces va a ser otra vez un momento negativo de acuerdo a como yo lo estoy considerando. Entonces tenemos que en nuestra sumatoria de momentos vamos a tener menos la componente, que es 4.5 entre 5.1 BD, que multiplica a la distancia, que la distancia perpendicular es de 0.8. Ya aquí entonces habríamos terminado nuestra sumatoria de momentos. Los primeros tres momentos pueden ser bastante sencillos, que son los que calculamos con las fuerzas externas, y el momento que puede ser un poquito confuso es este que está aquí. Pero ya que lo tenemos así, pues entonces podemos pasar a simplificar. Voy a borrar esto. Voy a escribir aquí la sumatoria de momentos igual a 0. Voy a ir simplificando. 18 por 1.8 nos va a quedar de 32.4, es negativo. 3 por 1.8 nos queda de 5.4, es positivo. 6 por 0.3 nos queda de 1.8, también es positivo. Tenemos que 2.4 entre 5.1 por 0.3, esto nos queda de, este es negativo, 0.14 BD. Y 4.5 entre 5.1, que multiplica a 0.8, eso nos va a dar de menos 0.71 BD. Igual a 0. Y entonces ya de aquí nada más simplificamos y tenemos 0.71 más 0.14 BD nos dará de menos 0.85. Entonces tenemos menos 0.85 BD y tenemos que 32.4 más 5.4 más 1.8, esto nos dará de menos 25.2. Y esto tiene que ser igual a 0. Si nosotros despejamos, entonces tendremos que BD va a ser igual a 25.2 entre menos 0.85. El resultado nos dará de 29.65 kilonewtons. Nos salió negativo. El hecho de que nos haya salido negativo quiere decir que no va como yo lo supuse. Entonces esto va a compresión. Yo lo supuse a tensión y en la realidad tendría que ir a compresión. Este sería nuestro primer elemento, el elemento BD. Ya que tenemos el valor del elemento BD, vamos a pasar ahora a sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y tenemos lo siguiente, tenemos la fuerza de 18 que sería positiva, menos la fuerza de 3, menos la fuerza de 6, más la componente de BD. Recuerda que la componente de BD ya la habíamos obtenido anteriormente y entonces nosotros sabemos que la componente de BD va a ser positiva porque va hacia arriba y ahorita vamos a ver qué pasa y vamos a tener que es 2.4 entre 5.1 que multiplica a BD. Y además de esto necesitamos la componente vertical de CD. Para la componente vertical de CD, pues aquí todavía no tenemos cómo sacar sus componentes y vamos a ver qué tenemos que hacer. Nosotros necesitaríamos un nuevo triángulo. Voy a poner este triángulo en azul. Este triángulo que tenemos aquí, ese es el que necesitamos. De ese triángulo, ¿qué sabemos nosotros? Pues nosotros
ya sabemos la base. Si probablemente no la sabemos directamente, la podemos encontrar. ¿Cómo la podemos encontrar? Pues es sencillo, la podemos encontrar con la diferencia entre esta distancia y esta distancia de acá. Si nosotros consultamos, tendremos que la distancia desde A hasta E va a ser de 3.6. La distancia desde A hasta E es de 3.6, por lo cual la distancia desde A hasta D va a ser de 3. Entonces, la diferencia que tenemos aquí es de 0.6. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, en esta parte, lo voy a marcar en naranja, es de 0.6. Entonces, si nosotros sabemos que esa distancia de ahí es de 0.6 y nosotros tenemos que la distancia desde C hasta E es de 1.8, entonces la base de nuestro triángulo azul nos queda claramente de 1.2. ¿Por qué? Porque es 1.8 menos 0.6. Esa sería la base de nuestro triángulo azul. Ahora, la altura. La altura de nuestro triángulo azul probablemente sea un poquito más confusa, pero la podemos encontrar muy sencillo. ¿Cómo? Con este triángulo que voy a poner aquí en negro. Nosotros, este triángulo que tenemos en negro, va a ser un triángulo semejante al triángulo que teníamos grande hace rato. Al triángulo que nosotros habíamos puesto en rosa, que era este de aquí, del cual nosotros sabemos todos sus lados. Nosotros sabemos que el triángulo rosa tiene de altura 2.4 y tiene de base 4.5. Entonces, con eso podemos determinar la altura del triángulo negro. Lo voy a poner aquí para que sea más claro. Tenemos la altura de 2.4 y de base 4.5, y el triángulo negro que acabo de poner ahí tendrá de base 3 y de altura x. Si nosotros vamos a determinarlo con triángulos semejantes, tendremos que x entre 3 va a ser igual a 2.4 entre 4.5. El hecho de que nosotros tengamos esto nos dará que si nosotros despejamos x, vamos a tener que x va a ser igual a 1.6. Entonces la altura del triángulo negro es una altura de 1.6. Como la altura del triángulo negro y la altura de nuestro triángulo azul que teníamos aquí son la misma, el triángulo azul recuerda que es esta. Entonces ya tenemos todo para determinar las componentes de CD. Ya que tenemos todo para determinar las componentes de CD, pues vamos a hacerlo. Voy a borrar esto, esto ya no lo necesitamos. Con el triángulo azul nosotros podemos sacarle su hipotenusa al triángulo azul, y entonces tenemos que 1.2 al cuadrado más 1.6 al cuadrado, esto nos va a dar 4, la raíz de 4 es de 2. Nuestra componente vertical de CD, que es la que nos interesa en la sumatoria de fuerzas en Y, nos va a quedar de positiva porque va hacia arriba, y va a ser 1.6 entre 2 veces CD. Y esto va a tener que ser igual a 0. Como nosotros ya sabemos el valor de BD, que nos salió de menos 29.65, lo podemos sustituir. Entonces tendríamos que 18 menos 3 menos 6 nos va a dar de 9, más 2.4 entre 5.1, esto que multiplica a 29.65 negativo. Como es 29.65 negativo, esto nos va a quedar negativo y será menos 13.95. 1.6 entre 2 nos queda de 0.8 CD. Esto va a ser igual a 0. Entonces 9 menos 13.95 nos va a quedar de menos 4.95. 0.8 veces CD va a ser igual a 4.95, y entonces tendríamos que CD va a ser igual a 4.95 entre 0.8. Eso nos va a dar un resultado de 6.19 kilonewtons. Nos salió positivo, el hecho de que nos salga positivo quiere decir que efectivamente se va a tensión. Ya tenemos aquí nuestra segunda fuerza, la fuerza de BD ya la habíamos calculado, la fuerza de CD es la segunda fuerza que tenemos. Y por último vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas en X. En la sumatoria de fuerzas en X tenemos lo siguiente. En la sumatoria de fuerzas en X tenemos tres fuerzas nada más en X. Tenemos la fuerza BD, la fuerza CD y la fuerza CE. Estas son las tres fuerzas que están en X. De todas, ya sabemos cuáles son sus componentes. Ya sabemos que para BD tenemos lo siguiente. Para BD es 4.5 entre 5.1 veces BD. Sería positivo porque va hacia la derecha, más la componente de CD que la acabábamos de sacar,
que utilizaremos este triángulo azul será 1.2 entre 2 veces CD más CE. CE va toda completa en X, entonces la vamos a colocar así nada más y tenemos que esta suma tendrá que ser igual a 0. Ya que tenemos esto, sustituimos los valores que ya tenemos, tanto el de BD como el de CD, y tendremos lo siguiente. Si BD valía menos 29.65, entonces lo sustituimos, entonces tenemos 29.65 que multiplica 4.5 entre 5.1, eso nos dará de menos 26.16, más 1.2 entre 2 que multiplica a 6.19. Y esto nos dará de 3.71 más CE es igual a 0. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer es una pequeña resta. 26.16 y 3.71 restados nos va a dar una fuerza de que CE va a ser igual a 22.45 kilonewtons. Estos son positivos, esto quiere decir que va a tensión, porque yo lo supuse a tensión, entonces sí va como yo lo supuse. Ya lo único que restaría sería expresar nuestros resultados. Recuerda que la primera que obtuvimos fue BD. BD nos salió de menos 29.65. El hecho de que nos haya salido negativo, como yo lo supuse a tensión, quiere decir que va a compresión. Entonces son 29.65 kilonewtons a compresión. Después de BD obtuvimos CD. El elemento CD nos salió de 6.19 kilonewtons a tensión. Nos salió positivo, como yo lo supongo a tensión, entonces eso quiere decir que es tensión. Y por último CE nos salió de 22.45 kilonewtons a tensión. Entonces este sería el resultado de nuestro ejercicio. Este sería el procedimiento que tenemos que hacer para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.